Saludos y bienvenidos a esta edición de Con la Bata Puesta, la primera del año oficialmente. Bienvenidos todos a este su programa y a los videos que queremos seguir trayendo aquí con información que otra gente no se atreve a hablar, sencillamente, tan sencillo como eso. Hoy es 3 de enero del 2021, domingo. Me siento como si me hubiera pasado un huracán por encima, porque estoy bastante cansada. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Bienvenidos a todos ustedes. Hoy tenemos un programa con muchas preguntas que quiero plantearles a ustedes y también quiero que ustedes haya ese intercambio. Lo que ustedes me escriban hoy en los diferentes chats de las diferentes redes sociales, lo voy a escribir en un artículo por la tarde. Y si me permiten, lo voy a citar, porque quiero tener la perspectiva de todos ustedes. Espero que la hayan pasado bien la despedida de año, que hayan compartido con sus familiares dentro de lo posible, ¿verdad? Y que estén todos bien de salud, que es lo importante. Lo demás viene y se va. Lo importante es que tengamos salud todos aquí. Yo quiero darle las gracias de nuevo por el apoyo que hemos tenido todos estos meses. Yo miraba haciendo una evaluación de lo que hemos hecho en lo que va de año y desde que comenzó la pandemia, y tenemos más de 60, como 75 vídeos de esto, sacando noticias y sacando información. Así que se los agradezco a todos ustedes y créanme que yo miro todos los mensajes que ustedes me envían. A veces no puedo incluirlos todos en pantalla como quisiera, porque son muchos y estoy haciéndolo yo sola, pero le doy las gracias. O sea, lo hago yo misma. Le doy las gracias a todos y créanme que los leo. Y me río con las ocurrencias, me río cuando me insultan. O sea, son cosas súper interesantes. Pero bueno, no sé si se están tomando un café. Yo me estoy tomando un café negro hoy a ver si me despierto y se me aclara la garganta porque tengo dolor de garganta un poquito hoy. Pero obviamente, ayer fue un día importante. Déjame tomar un poco de café. No sé si ya tomaron. Es temprano para mucha gente que todavía están descansando. Estoy usando esta taza que es de un set que yo tenía. La anterior se me rompió, así que veremos a ver. Pero bueno, déjame tomar un poco de café. Para los que leyeron la introducción, vamos a hablar hoy de la juramentación. Vamos a hablar de varios temas. Ayer fue la juramentación del gobernador y de los legisladores, un evento que nos costó al erario $226,000. Y vamos a hablar un poquito de eso. Había allí gente educada, 400 personas educadas, como dijo el ex secretario de salud contratista Lorenzo González. Así que veremos a ver cuál es el resultado de esto. Pero yo quiero comenzar con unas noticias que no es de Puerto Rico necesariamente, sino de lo que está ocurriendo en los Estados Unidos. Y ciertamente la información es que se va a poner bien feo la situación del COVID en la nación americana. La estadística está saliendo ahora que Estados Unidos no está preparado para la nueva fase de las vacunas. Esto lo está dando a conocer varios medios de comunicación en la nación americana, incluyendo Reuters, incluyendo Business Insider. Y esto es importante porque plantea que la gente, cuando avisaron, por ejemplo, esas son filas en el estado de la Florida, de gente que estaba, cuando anunciaron que venían las vacunas, empezaron a hacer las filas. Y el problema es que hay estados donde ahora viene la segunda ronda y se supone que sean personas mayores de edad. Y dice que había gente que bien preocupada porque estaban haciendo una fila de 48 horas, gente de mayores de 65 años de edad, exponiéndose a contagiarse con el virus. Así que esto es bien peligroso. Están llamando las entidades estadounidenses a que tengan precaución, que la gente no se ponga a esperar hasta que no le toque. Y están tratando de que se coordine una mejor manera de la distribución de las vacunas para esta nueva fase. En Estados Unidos, para que tengan una idea, hay 20.4 millones de casos acumulados de COVID y cerca de 351 mil muertes. O sea, estamos hablando de 351 mil personas han muerto en la nación americana. Y ahora mismo sabemos de mucha gente, por ejemplo, de Puerto Rico que viajó o que se pasa viajando como si no pasara nada y no se dan cuenta de la magnitud de este problema. Es un problema muy serio que ya están advirtiendo. Cadenas de farmacias como Walgreens y como CVS están tratando de ver cómo ellos establecen el proceso para la vacunación para evitar que hayan estas filas, que la gente se haga filas esperando para la vacunación en estados como la Florida, como Georgia, incluso como California, que es uno de los nuevos epicentros donde más fuerte está dando esta situación. ¿Y por qué yo traigo esto? Porque miren, este fin de semana en Estados Unidos falleció el representante congresista republicano, Luke Ledwell. Deja ver si consigo una imagen, no sé si lo vieron. Es un congresista que estaba empezando, ¿verdad? Iba a juramentar
y murió precisamente por el COVID. Un hombre extremadamente joven, de 41 años, con creo que tenía un bebé de 3 años y uno de un añito. Le dio la enfermedad, no llegó ni siquiera a juramentar. Así que está enfermo. No solamente él, miren quién también está hospitalizado, el legendario presentador Larry King, de 87 años, tiene COVID. Larry King estuvo por años en la cadena CNN, Larry King Live, no sé si lo recuerdan. Larry King vino a Puerto Rico en una ocasión y yo tuve oportunidad de entrevistarlo para el periódico El Nuevo Día. Él era un presentador bien conocido en la cadena CNN, tiene COVID, pero también tiene COVID este que está aquí, el Dr. Drew. No sé si ustedes lo han visto en la televisión, Dr. Drew salió positivo. Y es interesante porque este doctor, que es un celebrity, se pasaba diciendo que, haciendo doctor, que el COVID era inducido por la prensa, que eran campañas de la prensa para decir que el COVID estaba más fuerte de lo que realmente estaba. Y mira lo que pasó, salió positivo, increíble pero cierto. Lo que nos trae a Puerto Rico, ¿cómo está la situación en Puerto Rico? Miren, como ayer no hicimos vídeo, quiero presentar los datos de ayer. Y míralo, compárelo con lo de hoy. Hoy hay 134.782 casos, ¿verdad? 773.399 confirmados, 56.600 sospechosos, 4.770 probables. Hay 415 en hospitales, que volvió a subir un poquito la cifra. Y miren las muertes, 1.545. Estos son 19 casos más a los reportados ayer. Y ayer había 5 casos más a los reportados el día antes. O sea, estamos hablando prácticamente 24 muertes en 2 días. 24 puertorriqueños han muerto en 2 días. Esto es bien serio. Y esto quiero dejarlo meridianamente claro para que no piensen que yo no sé el dato. Las muertes, lo que se refleja son cosas que sucesos que ocurrieron hace 2 semanas. Específicamente las muertes de hoy, las 19 muertes de hoy, se refieren a los días entre el 18 y el 31 de diciembre. O sea que estamos 3 días tardes. No sabemos qué ha pasado del primero al día de hoy. Así que esto se van a reflejar más adelante. Y salud no está brindando por 3 días consecutivos, si fueron hombres, mujeres, viejos. O sea, no puedo dar el dato porque la información no está ahí. Yo le doy las gracias, como siempre, a los amigos Afe Rivera y a Roby Cortés, que lo está compartiendo. Y nos ayuda a revisar los datos, que la información sea la correcta. Pero para que ustedes vean que la situación está seria en Puerto Rico, aunque la gente lo ha cogido por relajo y piensa que no es importante. En Estados Unidos también hay una noticia que me parece que es importante destacar, y es este que está aquí. Uno que yo no entiendo cómo este él y 11 representantes, me refiero a Ted Cruz, a senadores republicanos que están tratando de detener el proceso de juramentación de Biden. Ted Cruz, que es el que está encabezando esto, dice que quiere auditar las implicaciones, y ahí, ¿verdad? Los demócratas están tratando de paralizar lo que ellos intentan, que, ¿verdad? Ellos quieren que se investigue el presunto fraude en las elecciones presidenciales, ¿verdad? Pero mira qué ironía, Ted Cruz, cómo se quiere posicionar. Uno que, en defensa del voto de Trump, uno que lo insultó a él e insultó a su mujer, para que usted vea dónde están los intereses, ¿verdad?, de la gente. Y eso es lo que está trascendiendo en los Estados Unidos. Otra noticia también importante en los Estados Unidos es que el otro día trascendió que la casa de la líder de la mayoría, Nancy Pelosi, fue vandalizada. También trascendió hoy que la casa de Mitch McConnell, o sea, los dos líderes en Cámara y Senado Federal, las casas fueron vandalizadas con unos grafitis que le pusieron que porque no aprobaron los $2,000. La gente está desesperada en Estados Unidos buscando dinero, porque están esperando que se apruebe el estímulo, ¿verdad? Así que veremos a ver, hasta ahora lo que se había aprobado y que se ha dicho son $600 de estímulo para los contribuyentes, que sería lo que estaríamos recibiendo aquí en Puerto Rico. Pero veremos a ver, porque eso es lo que están diciendo algunos. Miremos a ver qué sucede. Me plantean ahí de Ted Cruz. Recordemos que Ted Cruz es cubano-americano, pero es de los que reniega su hispanidad. Veremos a ver. Pero bueno, lo que me trae al tema de hoy, el tema de la juramentación, y aquí está el nuevo gobernador, Pedro Pierluisi, ya debidamente juramentado, y en esta ocasión lo hizo legalmente, no fue declarado inconstitucional como el año pasado. La juramentación tomó acción el día de ayer, bastante interesante los que pudimos observar en la actividad.
obviamente habían 400 invitados, como dijo el secretario saliente de salud, gente educada, los que no son educados no estaban allí, ¿verdad? Obviamente fue al aire libre, frente al mar, había brisa, pero eso nos tiene que plantear plantearnos una serie de preguntas. A ellos sí, pero cualquier persona que quiera ir a llevar a un hijo, sobre todo un niño con autismo o a una persona mayor que necesite coger aire a la playa, la policía lo detiene. Pero fíjense, en ese evento se permite. Los artistas están pasando hambre, no pueden hacer eventos, espectáculos públicos, pero ese evento sí se permitió. O sea, miren dónde está la situación. Pedro Pierluisi asume el reto prometiendo, entre otras cosas, que va a traer la estadidad y que va a buscar, de hecho, el discurso, tengo que mencionarlo, fue bastante conciliador. Trató de ser conciliador en algunos de los temas el nuevo gobernador. Él centró su discurso en tres temas principales: el COVID, la crisis y la corrupción. Son las tres C: COVID, crisis y corrupción. Y planteó una serie de medidas, ¿verdad? Entre otras cosas, una serie de, enumeró una serie de órdenes ejecutivas que usted la va a poder ver a través de la prensa, que lo ha reseñado, me parece que bastante bien, las órdenes ejecutivas para precisar la prohibición de las fotografías del gobernador en las oficinas de gobierno, crear la estructura de los asesores en la fortaleza, medidas fiscales para el ahorro de gastos en los próximos años. De hecho, decretó una emergencia fiscal, como han hecho varios gobernadores en los últimos años, darle la encomienda al secretario de salud para que realicen pruebas masivas de COVID y otras, ¿verdad? Él dijo que se mantenía vigente la orden ejecutiva de los contagios. Interesante por demás. Lo interesante de esto, señores, es que este evento nos costó a usted y a mí, al pueblo de Puerto Rico, $226,000. La pregunta es, ¿los merecía? ¿Los valía? ¿Valía la pena? En un país que está en quiebra, ¿valía la pena toda esta pompa? El gobernador Pierluisi estuvo acompañado con un solo líder de Estado comparado a otras tomas de posesiones donde venían gobernantes de Centroamérica, de Sudamérica, de toda la región del Caribe y en Estados Unidos. Entendiblemente, en esta ocasión, por la situación del COVID, pues no había esa presentación de otros líderes, ¿verdad? Sí estuvo el presidente dominicano Luis Abinader, y ahí usted lo ve con los líderes legislativos. Aquí es cuando él estuvo llegando, llegó aquí a Puerto Rico y se le dio tratamiento de lo que es hombre de Estado. Me llama poderosamente la atención que este tema en la discusión pública no se ha tomado en consideración lo que hemos estado hablando y denunciando en este espacio con un sinnúmero de ocasiones. Los que siguen este vídeo saben que hemos estado hablando de la crisis que hay en la República Dominicana, los casos que Abinader está persiguiendo de corrupción allá, que ha metido presos a los hermanos del expresidente, y los vínculos que hay entre la corrupción y el narcotráfico allá con el narcotráfico y la corrupción aquí. Vamos a ver si el gas pela y si Pierluisi no le tiemblan las rodillas y promete y cumple lo que prometió, que dijo que iba a atender las tres C, y una de las C es la corrupción. Veremos a ver. Pero $226,000, pues llama mucho la atención. Para los que hemos estado cubriendo estos eventos en el pasado, recordamos otras tomas de posesiones donde venía gente, como dije, de todos los países. Nunca se me olvida, por ejemplo, cuando Sila Calderón fue gobernadora, que vino hasta Hugo Chávez y la presidenta de Panamá, o sea, Nicaragua también. O sea, estuvo bien interesante en aquella ocasión, y también con Rosselló, papá, cuando juramentó la primera vez, y la segunda vez vino muchísima gente también, el aparato de los militares norteamericanos que venían mucho aquí. Así que es interesante, veremos a ver qué va a pasar con todo esto. Lo importante es que en los sitios donde no se están haciendo las pruebas, uno tendría que pensar, $226,000 fue interesante, pues no veremos. El presupuesto fue de $314,000, pero esa cantidad fue lo que dijo el saliente secretario de Estado, Raúl Márquez, que fue quien lo anunció. Y como dije, Pierluisi prometió defender la estadidad durante su juramentación. Otra cosa que ocurrió ayer también, evidentemente, fue la juramentación de los legisladores, hombres y mujeres, Cámara de Representantes y en el Senado. Interesante por demás, se hizo historia. En el Senado hay 27, de los cuales 14 son mujeres. Por primera vez, las mujeres son la mayoría en el cuerpo legislativo. Hubo una serie de nuevos legisladores, casi todos han entrado nuevos. Por ejemplo, aquí está José Bernardo Márquez, que es de los nuevos, de Victoria Ciudadana, el hijo de Betito Márquez, es estadista. Aquí está la amiga Mariana Nogales, amiga porque es licenciada y la conozco hace muchísimos años, y entra también por Victoria Ciudadana, y es
entró también junto con Bernardo Márquez. Aquí está, por ejemplo, Tatito Hernández, que es el nuevo presidente, con Rodríguez Aguiló. Tatito Hernández popular y Rodríguez Aguiló PNP. Así es que interesante. Y el presidente Dalmau del Partido Popular, José Luis Dalmau, que va a tener que hacer unas concesiones interesantes porque no va a tener un poder absoluto al momento de tratar de conseguir los votos que siempre va a necesitar, ¿verdad? Debo mencionarles algo brevemente. Acaban de encontrar un cadáver baleado en San Germán. La situación de, y esto está rompiendo ahora, la situación de la criminalidad en estos días está fuerte. Y fíjense, yo he notado como que una estrategia de la prensa de acallar las noticias de violencia en todos estos días, y están ocurriendo muchos sucesos fuertes. Pero quería plantearles lo que mencioné hace un ratito. Es la primera vez que las mujeres son la mayoría en el Senado, y esto va a traer cambios. Ahí hay mujeres de todo tipo, desde las más liberales hasta las más conservadoras. María de Lourdes Santiago, del Partido Independentista, fue la legisladora que más votos sacó, y tenemos esperanza de que venga con legislación progresista, como ha hecho hasta ahora. Veremos a ver si las otras mujeres se unen, porque ¿de qué vale que tú seas mujer si las políticas y la práctica que tratas de implementar no adelanta los procesos de las mujeres o de las minorías? Pues ahí no importa el género, es la actitud que tú debas tener o que debas asumir en el trabajo. Así que eso es importante. Quería mencionar una noticia que también ha pasado inadvertida. Este que ustedes ven aquí es Jorge Haddock. Él es el presidente de la Universidad de Puerto Rico. Están totalmente ofendidos los maestros porque le concedieron una plaza de catedrático, a pesar de que él se gana $240,000 al año, más los gastos de $5,000 de viaje que le reembolsan, más el salario de catedrático. O sea, el presidente de la universidad va a ser uno de los mejores pagados en Puerto Rico. Yo les anticipo que eso va a traer controversias en los próximos días. Quien único lo ha sacado hasta ahora, me parece que fue Claridad, y creo que Primera Hora, ambos periódicos sacaron algo, Claridad y El Vocero. Pero por ahí anticipo que va a venir controversia. Esto es una denuncia que hizo la Asociación Puertorriqueña de Profesores de la Universidad, porque el problema es que hay tantos profesores en espera de que le den la permanencia. A veces están años, yo conozco unos cuantos que llevan años esperando que le den la docencia. Este hombre llegó con un salario de $240,000 y más 5,000, más otras cosas más, imagínense, a la universidad donde le han cortado sobre $500 millones. Es fuerte. Pero esto me trae a la pregunta original de hoy, que es esta. Y este es el nuevo gobernador, Pedro Pierluisi, lo usó muy bien, muy elegante, que se ve muy bien ahí. ¿Importó la juramentación? Le pregunto yo a ustedes. ¿A ustedes les importó la juramentación del gobernador y de los legisladores? Es la pregunta. Fíjense, ¿y por qué yo traigo esta pregunta, si importó o no importó? Yo traigo esta pregunta porque uno debería plantearse en momentos como este cuál fue la importancia que se le dio, cuál fue la cobertura que se le dio, y si eso apeló al ciudadano en su carácter individual. Yo debo decirle que mucha gente estaba en la calle aprovechando que era el sábado para hacer sus compras, para hacer lo que se supone que puede hacer, que el domingo no se le permite, ¿verdad? Así que yo creo que mucha gente no estuvo viendo la noticia en vivo, la vieron más bien en una transmisión posterior o cuando salieron los titulares de noticias, no lo vieron en el momento. Pero evidentemente estoy haciendo un análisis de cómo los medios de comunicación lo cubrieron. Y los medios pues fueron bastante, no fueron como en otras ocasiones, y tengo que decirlo, que por ejemplo cuando juramentó Ricardo Rosselló o cuando juramentó Alejandro García Padilla, todo el mundo transmitió a la misma vez, todos los periódicos estaban allí, todas las emisoras de radio estaban allí. En esta ocasión, el único medio que estuvo transmitiendo de radio, por ejemplo, fue Noti1, que estuvo desde temprano a las 8 de la mañana hasta que comenzó la juramentación. Los demás tuvieron que interrumpir, y tengo el desglose porque estuve monitoreándolo. Guapa Radio, que estuvo transmitiendo de 8 a 10 de la mañana, porque retransmite la transmisión de Telemundo, por ejemplo, se fue del aire porque entró rápido un video, un programa que tenían de creo que era de un el First Medical. Lo mismo pasó en WKQ, que no tenían transmisión, estaban haciendo un programa de los pastilleros de Luis Aníbal, el que pone los anuncios de las pastillas. Eso era lo que tú escuchabas hasta las 10, que vino a salir Raúl Antonio Flores a hablar de que
En algún momento iban a entrevistar a los panelistas como Luis Pavón Roca y Carlos Díaz Olivo, que estaban transmitiendo para otro medio, él lo dijo al aire. Obviamente Pavón Roca y Díaz Olivo estaban con Telemundo y Ángel Rosa estaba con Guapa. Los canales de televisión transmitieron, pero interrumpían. Y obviamente en un momento estuvo bien interesante porque la voz, por ejemplo, de Jay Fonseca, que es de WKQ, se transmitía por Guapa Radio. Así que miren lo interesante que estuvo eso. Y me pareció pertinente también la transmisión de WIPR, que a mi juicio fue la mejor de los canales de televisión, fue donde menos comentarios se hizo, permitía a la gente escuchar una mejor transmisión, menos se interrumpía también, así que creo que en términos generales fue buena. Los periódicos, Nuevo Día, Primera Hora, El Vocero, Noticel, todos empezaron a transmitir en vivo una vez empezó el proceso de la juramentación. ¿Qué usted piensa de eso? Déjeme saber, me envía sus comentarios, si se me queda algo, si pasó algo que yo no he mirado ahí, porque estoy haciendo un análisis de la cobertura que voy a publicar a continuación en mi blog. Ahora, yo planteé una pregunta porque yo miraba ¿verdad? Estaba mirando la transmisión y yo dije, contra, aquí yo no veo a nadie que sea representativo de los negros en el gobierno. Hice la pregunta. A mí me han dicho hasta perra muerta. Y la pregunta, para los que no la entendieron, la voy a hacer en inglés. Does anyone know how many blacks there were at Pierluisi's swearing-in ceremony? Miren, ¿cuántos negros había allí? Yo les garantizo que uno los cuenta con la mano y te sobran dedos. ¿Y por qué yo traigo esto? Señores, porque estamos en un momento coyuntural en la historia de la nación americana para la cual ellos se quieren asimilar. Si tú dices ser estadista y te quieres asimilar a una nación, pues mira, tú lo primero que debes saber es entender los procesos que están ocurriendo en la nación en la que te quieres asimilar. Pues mira, en Estados Unidos se están dando unas dinámicas raciales bien fuertes desde hace muchos años que se han incrementado con la presidencia de Trump, con las protestas, con el asesinato de George Floyd y que terminaron con la elección de la primera mujer y negra en los Estados Unidos como vicepresidenta, Kamala Harris. Entonces la pregunta es, ¿fue esta juramentación un reflejo de la realidad que nosotros vivimos en Puerto Rico, de nuestra composición, de nuestra realidad? La pregunta fue genuina, como cualquier otra pregunta que alguien pensante se hubiese hecho. Yo me cuestiono por qué ni los periodistas ni los analistas políticos trajeron este tema. ¿O es que es un tema tabú y no se quiere tocar? No sé, lo planteo. Y para los que dicen que uno es acomplejado, mire, no es que sea complejo, es que uno tiene que entender los procesos de privilegio y los procesos de separar a la gente, porque tú no tienes representación ahí. Cuando tú no estás representado, pues tú no eres. Y recordemos que esta juramentación se enmarcó en que lo que dijo el secretario de Salud, esos eran los 400 educados, el resto del país no lo era. Entonces la pregunta es, ¿es eso lo que de verdad plantea el gobernante? Yo no estoy acusando a Pedro Pierluisi. Fíjense que estoy siendo bien clara, no es Pedro Pierluisi. Entiendo que fueron los organizadores que se les escapó o se les chispoteó o quizás no les interesó, pero el mensaje que llevaron fue claro y sobre todo en estos momentos donde se necesita un poco de, ¿verdad? De estar afín con los movimientos en los Estados Unidos. Así que me plantea eso una pregunta interesante y quiero preguntarle a ustedes porque miren, y esto uno lo ve en términos de los medios de comunicación también, uno dice, bueno, pero ¿cuál es la opción? ¿Qué representación tuvo los puertorriqueños que son negros allí en esa toma de posesión? Cuando uno lo mira, uno lo que tiene que pensar es, bueno, ¿qué opciones te queda? O meterte al líder sindical, o meterte al magisterio, o a hacer guardias de seguridad, los trabajos menos remunerados, o quizás meterte a reggaetoneros, y cuidado porque los reggaetoneros ahora son como Daddy Yankee y el único que es Ozuna, que le dicen el negrito los ojos verdes, porque se pone los ojos verdes, pero hasta ahí llegamos el discrimen y el racismo que existe en este país, y esos son temas que hay que tratar, y cuando uno los trae a la gente no le gusta y te insultan porque uno está diciendo la verdad, y a veces la verdad duele, así que ese es un planteamiento que yo les traigo, y que todavía al día de hoy no he visto contestación al respecto, pero bueno, quiero traerle otro tema brevemente. En mi blog En Blanco y Negro con Sandra, que ustedes saben que yo me paso escribiendo constantemente en el blog diferentes cosas, les sugiero que lo lean. Yo tuve a final de año una serie de reportajes y análisis que los tuve que dividir porque era muchísima información sobre los cambios que ha habido en los medios de comunicación en el año 2020
De hecho, después preparé un informe completo que a la gente que me ha estado apoyando a lo largo del año se lo voy a ir enviando. Tiene como 50 páginas, parece casi un libro, de todo lo que ha pasado en radio, prensa, televisión. Usted lo puede leer en el blog, pero están por área. Si usted quiere leer nada más radio, lee el radio. Interesante porque al final yo presenté esta historia de que el 2020 había sido un año de represión global al periodismo. Y fue serio lo que pasó, lo que está pasando en los Estados Unidos y en el mundo. Para que usted tenga una idea, según las organizaciones, como dije, 2020, año de la represión global al periodismo, según las organizaciones Reporteros Sin Fronteras, el Comité para la Protección de Periodistas y Fundamedio, hay 50 periodistas asesinados y hay 387 periodistas encarcelados en todo el planeta. Ese desglose usted lo va a ver en el blog En Blanco y Negro con Sandra, que lo escribí, lo pueden encontrar allí. Precisamente una de las que está encarcelada es esta periodista que usted ve aquí, que lo único que hay disponible de ella es una fotografía. Le echaron 4 años de cárcel a la reportera Shan San, solamente por denunciar cuando empezó el COVID. Fue la primera que reportó los casos del COVID en China y está presa. Entonces, la metieron 4 años por reportar que el gobierno no estaba haciendo nada y que el gobierno estaba tratando de ocultar lo que después se convirtió en una pandemia. Y fíjense, eso es un país comunista, un país donde se coartan el derecho a la libertad de expresión y el derecho, más que a la libertad de prensa, el derecho de la gente a estar informada de lo que pase, la meten presa. Yo me pregunto cuánta gente en Puerto Rico no quisiera meter preso periodista, ¿verdad? Por uno decir la verdad y otros también, porque cuando uno mira los insultos es como si te quisieran pegar un tiro. Pero mire lo que está pasando en el mundo, tantos periodistas que han sido asesinados solamente por decir la verdad. Así que eso es parte de lo que planteo. También quiero mencionarles que van a encontrar en el blog esta otra noticia, la que expongo cuáles van a ser las tendencias en el periodismo para este año 2021, sobre el tema de la diversidad. Están diciendo los expertos que es uno de los temas que va a acaparar la atención mediática en toda la nación americana y en el mundo. Así que hay que estar atento a las colaboraciones. Usted va a ver eso en mi blog En Blanco y Negro con Sandra, lo puede leer ahí. No voy a entrar en el detalle porque eso puede ser un programa completo de los temas que incluye esos dos artículos, que los pueden encontrar ahí. Y dependiendo de su respuesta, voy a entonces a incluir el próximo artículo sobre qué opinan de lo que les acabo de mencionar. Pero bueno, dos cosas que le quiero mencionar a ustedes antes de terminar el programa de hoy. Yo quiero, como le dije, darle las gracias por todo el apoyo que me han dado durante todos estos meses y que me siguen dando. Si usted quiere colaborar con este proyecto para que continúe y que se expanda lo que vamos a tratar de hacer en los próximos meses, que les voy a avisar después, próxima semana para ser más precisa. Usted puede hacerlo aportando a través de esta cuenta de ATH Móvil, 787-299-7303, porque venimos con unas cositas de lo más interesante y venimos varios periodistas en este proyecto, así que esté atento. No puedo decir más nada porque entonces voy a soltar más información de la que debo, pero le doy las gracias a todos ustedes. Voy a presentarles un vídeo y este vídeo me lo envió una amiga de Estados Unidos y se lo voy a dedicar a todas las mujeres que me están viendo. ¿Y por qué a las mujeres? Porque a veces las mujeres tendemos a tirarnos entre nosotras mismas en vez de levantarnos el ánimo, cuando la mujer debe ser la reina del hogar, la reina de la casa. Así que para todas mis amigas que están en este live, le voy a enviar este video que está circulando Netflix con una serie de las principales actrices norteamericanas. Escuchen. Hey, queen. Hey, queen. Hey, queen. Sister. Girl, you've done it again. You are constantly raising the bar for all of us and doing so flawlessly. You do know that you're that girl, right? I hope that when you wake up in the morning and look in the mirror, you see how divine you are. Know that so many people want what you got. You have dreams to fulfill and promises to yourself that you must keep. I know at times you feel underappreciated and misvalued. Trust me, we've all been there. So it's necessary that you can count on yourself. Now, don't go seeking perfection. Extend yourself a little grace. Don't be afraid to celebrate the little wins as much as the big ones. You, Miss Thang, are courageous. You are dynamic. You are principled. So, baby girl, just remember, respect
is a minimum. There's a sweet justice in knowing that the path you are on was designed for you and you alone. Doing right by yourself never goes out of style. Everything about you is majestic and a force to be reckoned with. Trust me, people are paying attention. You're special and worthy of praise. Don't shy away from it. And you don't have to get your groove back because guess what? You never lost it. It's also important to rest. Make sure your hustle doesn't get in the way of your health. Girl, take care of yourself. And the next time you want to second guess yourself, don't do it. So pause for a second right now and relax, relate, release. You are needed. You are appreciated. Girl, you make me so proud. And I love you. Remember, you are 100% that queen. Oh, yes. Me encantó ese video. Y obviamente, preciso, la primera imagen que sale es Michelle Obama, que ya no es actriz. Ella fue la primera dama de los Estados Unidos, abogada, profesora de derecho, ahora autora, laureada, ¿verdad? Veremos a ver. No sabemos si estaba actuando esos 8 años, pero bueno, las demás eran de las principalísimas actrices, incluyendo Cici Taylor, me parece, que es una de las que está allí. Está también varias, Kerry Washington, varias de las actrices más reconocidas ahora mismo en la nación americana. Antes de irme, le voy a dejar 3 preguntas para que usted las analice y me las conteste. ¿Te importó la juramentación? ¿Por qué? ¿Te importó o no te importó? Y tercero, ¿crees que la prensa hizo un buen trabajo en la cobertura? Esas son las 3 preguntas que le quiero plantear antes de irme. ¿Te importó la juramentación? ¿Por qué? Y si crees que la prensa hizo un buen trabajo en la cobertura. Con esto me despido, mis amigos. Les doy las gracias por su sintonía. No se olviden de darle like a mi página en Facebook, dele like y también suscríbase al canal de YouTube porque venimos con sorpresas por YouTube en los próximos días, así que es mejor que usted esté enterado antes de que se entere tarde cuando lo repitamos en las otras redes sociales, así que muchísimas gracias, mañana me sintonizan en el programa de radio en todas las emisoras. Será hasta la próxima, que pasen todos buen día. Hasta luego.